Hola, bienvenidos a Todo Marihuana Televisión, aquí en Durban. Esta es la Expo, estamos 2023 y bueno, les mostraremos un poco de lo que está pasando acá. Y bueno, esta es la feria más chica, pero es una gran demostración de lo que está pasando y creo que espero que les guste. Somos distribuidores aquí en Sudáfrica. Lo que hacemos, realmente damos soluciones a gran escala para las licencias, para las comunidades también, y nos enfocamos darle casi todos que necesita para cultivar, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a darle todos los certificados, GMP, GMPU, GAP, todos los certificados que necesita para cultivar. Luego le ayudamos con la genética también, lo que necesita. Tenemos compañía de España, trabajamos con ellos. Después, todo lo que sería invernadero y todo lo que sea para llenar, trabajamos con una compañía americana que es Hydrofarm. Trabajamos con Centurión, trabajamos con Trim. Encima le damos todas las soluciones técnicas para la industria del cannabis. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque Sudáfrica tiene todo, realmente tiene todo para cultivar. Tiene un buen suelo, buen sol, la gente trabaja muy duro, ¿no? Y dándole soluciones, yo creo que es una manera de que el país avance y que mejore eso. Una de las cosas que acá es impresionante es cómo realmente ya hay producto terminado. Cómo realmente tú puedes ver producto que tiene cannabis de una manera bastante fuerte. Por ejemplo, mira, ya hay cigarrillo de hemp. Otra de las cosas que hay es comida de hemp, por ejemplo. Todo lo que ven acá, tiene CBD, THC. My name is Alan. Bob. Hello, Bob. Hi. What do you do? What do you do here? What do you have? Okay, we are Cannamod.co.za. So yes. We're an online retail store for all cannabis and mushroom products. Yes. And we sell a bunch of different products from different suppliers. And we've got a large range from medicinals to edibles. You have microdoses? Microdoses as well, yes. Or mushroom? Yes, yes. This is our chocolate, this is our best seller. Yeah. So it's 1 gram of the mushroom as well. Yes. And that's just a nice little chocolate that you can eat. Contains 1 gram and it's all just for recreational use. Okay. Thank you so much. Thank you guys. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Andy, pero en esta industria todo el mundo me dice Rasta Rica. Nosotros vendemos productos de diferentes negocios pequeños, gente que tiene negocios pequeños que no puede llegar a las expos grandes. Nosotros tratar a llevar los productos de ellos al mundo y a todos los expos. Pero no solo negocios pequeños con quien nosotros trabajamos con also con también negocios grandes, ¿verdad? Para encontrar gente a distribuir a productos de ellos. Así ayudamos a la gente a encontrar trabajo también. Ahora están mirando un montón de gente de España, toda gente de Europa. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías de Sudáfrica? ¿Qué piensas que es Sudáfrica? ¿Qué pensarías? Usted sabe lo que pasa es me encanta estar aquí porque aquí me topo con gente. Por eso ando vestido en el mundo hoy, porque estoy haciendo todo el mundo que encuentra el país en mi cuerpo, porque somos uno.
Y no importa dónde viene, ve a mí, yo soy africana y yo aquí tratando de hablar español, que es un idioma que casi no se habla en África. Pero si uno quiere hacer algo, si quiere lograr algo, se puede estar en cualquier parte del mundo y hablar cualquier idioma. Y así que el cannabis, si el cannabis está haciendo esto para el mundo, hacer que estamos abajo el mismo techo. Where are you from? We are from Jamaica originally, but from Jamaica. Yeah, man, but I'm residing here now, you know. Yes, my lord. It's amazing. What do you think from South Africa? What is? Well, South Africa cannabis industry is great. You know, it's a very powerful thing still. Got lots of good farmers and good presenters. You know what I mean? Yeah, it's up and running, man. Yeah. Estamos aquí con un personaje en Sudáfrica muy, 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 muy atractivo para que lo conozcan. Hello, Darren. How are you? Good. Nice to meet you. Can you explain me a little bit what you do here, what you plan with the cannabis in this industry? Yeah, for sure, Alan. So basically, we run a cannabis members club at the moment in Durban North, and we've been involved in the industry for the last 3.5 years. And there's a few other things we branch off from that business, and one of them is the 420 safaris. Yeah, really, really, it's amazing. This is from Spain. This is Marijuana TV. If you must to say something from Spain, what do you like to say to them? Come here, come enjoy with us. What do you like to say to them? Yes, come experience the African experience, the 420 African experience. Come to the safari. Come check it out.